Al interior del gobierno del estado existen varios trabajadores que desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia, fueron mandados a casa y no han trabajado presencialmente en las oficinas. Y a la fecha, estos siguen percibiendo su salario íntegro. En virtud de ello, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, señaló que es necesario disminuir la nómina, por lo que se esperan posibles despidos. Nosotros creemos que hoy lo más importante es que podamos utilizar de la mejor manera los recursos que hoy no son tiempos para derroches, y desde luego pues nuestro llamado a las demás instituciones, a los demás poderes también, es a que hagamos un esfuerzo por gastar menos en las áreas operativas, o sea, en lo que es el gasto corriente. En el mismo gobierno, hay que decirlo, nos hemos dado cuenta que casi a un año ya de la pandemia, pues hay personas que no han trabajado desde marzo a la fecha, y siguen cobrando. Y lo que yo sí le voy a pedir al secretario de Finanzas es que hagamos una revisión, porque si hay personal que no está haciendo nada, que si bien es cierto, puede ser porque tiene alguna vulnerabilidad, pues tenemos que ver de qué manera se puede aprovechar esas capacidades, porque el gobierno no puede seguir gastando, pagándole a todos los trabajadores. Es como si una empresa de manera permanente dijera, a ver, que se vaya la mitad de los trabajadores a su casa y les voy a seguir pagando. Pues es imposible. El mismo gobierno también no tiene esas condiciones. Entonces yo sí le pido la comprensión a la ciudadanía de que si se tiene que despedir a gente que ya prefiere mejor quedarse en su casa, porque hay mucha gente que sí podría, de los que están en su casa, podrían estar trabajando y no lo están haciendo hoy en día. Entonces, lo tomaron de pretexto y me parece que también tenemos, yo mi obligación es cuidar las finanzas del estado y es atender el interés general. Entiendo la inquietud que pues, se puede generar y que se va a generar con mi declaración en torno a que cómo es posible que vayan a coger a un trabajador. Bueno, pues a ver, si ese trabajador ya no está aportándole nada a la sociedad y no están dispuestos a buscar cómo modificar su forma de trabajar.